Vale. Creo que ya estoy. Pues hola. Buenas tardes, noches y Creo que ya mañana. estoy. Allá donde estéis. Espera, Pues hola. que me escucho doble. Buenas Vale. tardes. Ahora no me escucho doble porque tenía puesto. Siempre me pasa lo mismo, no sé por qué. A ver, venga, vamos. Buenas tardes, noches y mañana allí donde estéis. Yo soy Novita. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Scam. Bienvenidos a las aventuras en Alemania. ¿Por qué en Alemania? Pues muy sencillo. Yo, según los servidores en los que juego, el que más gente haya, ahí es donde me meto. Porque si no, a ver, que para estar jugando solo, me he hecho un solitario. Así que en este servidor es en el que más gente he encontrado. De momento iremos viendo a medida que pase el tiempo. Si veo que en otro servidor se va llenando o tal, nos cambiaríamos. Pero de momento el título es así: Aventuras en Alemania. Muy original, ¿verdad? Y nada. Vamos a empezar. A ver cómo se nos da. Y vamos, vamos, vamos. Vamos a dar a continuar con el carácter que tenía yo, que es este. Me tengo que ir recordando de si estaba chateado o no, porque tantos servidores, tantos personajes, hasta que no pongan eso de que puedas tener uno y moverlo de servidor en servidor. Agáchate primero, que aquí hay gente. Vale, a ver qué tenemos. No tenemos mucho, la verdad. Si tengo la caja de herramientas, sería por hacer balas. Está. ¿Dónde estamos? Vale, pues entonces ya sé dónde iría. Al búnker este de C3. Creo. O vengo de allí. No, creo que voy para allí. Da lo mismo. Da lo mismo. ¿Qué tenemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver. Repaso. Barriga, tal, tal, tal. Mear. Me va a hacer falta. Estamos de balas, de AK. Estoy bien. Pues nada. A ponérsela acá. Y adelante, que aquí hay gente. Con cuidadín. No veo nadie por la espalda, la verdad. Y venga. Puede ser que nada más salir pues me revienten, pero vaya lagazo. Ver si me encuentro unas setillas para subir la vitamina D de las rojas. Aunque creo, no sé si las amarillas estas me parece que también. Me las voy a comer. Hostia, me va a tirar el arma. Eso no me hace gracia. Bueno, me he comido una, a ver si sube. A ver si nos sube. Vitamina D, bueno, vitamina D estoy bien. De agua y tal, no, pero a la que entre. Eso es que ya habría comido. Vale. El búnker está aquí. ¿Soy yo o han subido el sonido de?
Hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado. A la gente le gusta mucho acampear. Había el robot muy arriba. Creo que la entrada estaba por aquí, la buena. Veo el robot allí. La verdad es que voy perdiendo Vale, más o menos me suena. Voy perdiendo, es que a veces. Había uno que se iba arrastrándome, no me veían los robots. Así que voy a probar a arrastrarme por aquí. Si veo que me ve, aquel podría ser que me viese. Ahora lo comprobaremos. Porque se dará la vuelta. Y de momento no me ha visto. Vale, me parece que ya sé en cuál estoy. Pues veo la casa ahí. Y por este lado se iba agachado. Pues es imposible que me vea. Bueno, imposible. Vale, sí. Ya sé dónde estoy. Ahora el otro que me puede ver es el que sube del búnker. Sube del búnker, no sé si me vería. A ver si le veo que cuando tire para abajo, entonces sí. Este no me tendría que ver. ¿Y el otro por dónde para? Vale. Vigilar que detrás de las cajas suele haber gente campeando también. ¿Qué tenemos de pantalones y tal? Los que a mí me gustan, o sea que tampoco necesito. Vale. Balas. No. ¿Riñonera tengo? Sí. Porque aquí no me sale. Vale. Balas del 9 no, porque voy con la 50. Tengo esto. Si encontrase dentro pólvora, podría hacer y todo. Tengo esta Dragunov, que no me la voy a encontrar, ya veréis cómo no. De momento parece que estoy solo.
Estas me van divinas. ¿Porque la tengo o no la tengo? No la tengo, ah, pero es igual. Venga. Si la encuentro dentro también. 3.57, no. Tengo bastante. Es el mismo casco, pero este está como más nuevo. Cuando lo voy a equipar. Esto sí. Vamos llenando cargador. Me ha escuchado. Tiene los de escuchar ahora muy sensible. Yo creo que demasiado sensible. Si me das una KS. ¿No? Que ya tengo. Vale. Ese viene para acá. Vale. ¿Soy yo o sube demasiado ya? Me has escuchado, pero ¿dónde va este? ¿Dónde va? De verdad que se mete y todo aquí. ¿En serio? Hombre, a ver, que suba para aquí no va mal. Porque me daría más tiempo a saltar. Pero antes no hacía este recorrido, la verdad, ¿eh? Iba hasta la puerta un poquito. ¡Wow! Pues el otro igual también. A ver si vuelve a venir para aquí. Porque si viene para acá, ya sé lo que hacer. Cada vez que me conecto, ¿veis? Hacía hasta ahí. Y entonces, ¿por qué has subido tú? Ahora está haciendo el recorrido normal. ¿Por qué has subido antes? Porque me has escuchado. No lo sé. ¿Veis? Ve para allá y da la vuelta, o sea, normal. Vamos a probar. Antes no se daba cuenta si me ponía. Si subiese ahora. No sé si tirar. Es que no puedo tirar nada. No, tampoco hay zombies. Ahora me ha visto el cabrón. A ver, si viene para acá, tiro para allá. Me arriesgo. No.
No, no, no me des muchas, no me des muchas, no me mates. Uf, 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 uf. No es malo que me siga. Cúrate. Ahora, si hay alguien aquí, ya me... Voy a tirarla. Si hay alguien aquí, ya me... ya sabe que estoy. Ya sabe que estoy. De sobra. Tírame esto. Y coge esto. Pues vale. Para salir va a ser otra historia, pero creo que más o menos... Vale. ¡Oye! Sí, sí, es McQuick. Me traen hasta el lado. Vale, ahí la mierda. Pues ahora veremos a ver si me encuentro a alguien dentro del búnker o no. No sé. No escucho a nadie de momento. Vale. Voy a meter aquí. ¿Me permitís? Mira que es que el helado de Oreo me vuelve loco. ¿Qué es lo que busco yo? Ah, una AKS. Perdonad que estoy comiendo, pero... Vale, me estoy meando. Hostia, no... Pero decidí escuchar a alguien. Sí, sí, mea, mea, mea. Mea que yo como. ¿Cómo estás de...? Vale. Comida. Comételo todo. Me acabo de tirar el helado encima. ¿Cómo voy? 26. Vamos a abrir esto. Y
Vamos a comer también, que hay aquí que estoy viendo munición 357. La verdad es que... Cuéntalo todo. El 357 es una bala más. ¿Qué tengo? De la 50, 8. Ah, vale. Y estas son 7. Va, venga, dejo de 50. Vale. Pues ya tengo dos espacios más con la tontería. No, ponte esta, mejor. Mire, alguien de cara. Esta ya tengo. Encontrarse pólvora podría hacer balas. Sería bastante, bastante interesante. Pone pipi. No parece que haya nadie, pero esta no, tampoco. Siete, tampoco. Estoy viendo la granada. Dijo 20. Bueno, vamos a coger. La granada también. Voy a poner aquí la granada. Hostia, tengo otra. Bueno, mejor dos que una. Vamos a prepararnos esto aquí. Y esta aquí. Fotos están bien, todo está bien. Go, 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 Kalina. Ya más balas de esto, ya no puedo tener. Sería bastante, bastante interesante. Encontrar... pólvora. Así ya me quitaba también la... caja de herramientas de encima y tal. Chocolatina. Vale, después miro esto. ¿Veis? Es que del 357 hay muchas más que... bastantes más que del 50. Otra, vale. Aquí habrá algo de comer. Creo yo. Y de beber. Estaba sediento, pues venga, beber. Mételo todo. ¿Qué hay? Comida es buena. O sea,
Voy a coger esta que está más llena. He mirado. Sí. Y bebida también. Vamos a verlo todo porque la pólvora sí que puede salir. Sé que por aquí balas y todo esto pues no va a salir, pero la pólvora como que no tiene un sitio fijo. Es bastante más random. Hostia, que tenía. Es que no tengo, ¿eh? Si te quedas pensando. Espérate. Cómete esto. No tengo venda. Y te lo puedes comer también. No tengo vendas y me sería bueno. Se me está derritiendo esto. Es bueno llevar siempre vendas encima. ¿Y esto? Tampoco. Pero lo suyo sería. He mantrao, que he mantrao cagarrinas, ¿no? Buah. Bonita imagen para que me dejes comer. Me voy a comer ya porque. De muerte. ¿Qué entraba por ahí o por? Vale, sí. Por ahí y va para allá. Eso ya miraremos después. ¿Qué ha pasado? ¿Toco? Oh, bienvenido, Doco. ¿Cómo va todo? ¿Va todo bien? Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que hay algo que me sobra. ¿Y por qué me han entrado antes cagarrinas? Es que no lo entiendo, si no llevaba nada. Voy a comer otra vez, porque voy a hacer espacio. ¿Para qué? Voy a comer la carne ya. Voy a comer toda. Hago dos espacios y así cojo el paquete de vendas. No sé, ¿eh? Tengo las cagarrinas.
Pero no me pone nada que esté, que me las tenga que tratar ni nada, o sea que. Vale, ya he comido. Ahora sí, que cojo. Me pongo a ti aquí. A ti aquí. Y pastillas, tal, tal, tal. Esta aspirina. Aspirina no tengo. Oh, sí. Sí, tengo, sí, tengo. Hostia, tenía otra venda ahí. Bueno. No va mal, no va mal. No va mal tener. Se abre. Venga, vamos, pues. Este camino va directo para. Ya tengo para la escotilla, para la trampilla que hay, la salida trasera. Hola, Kalina. ¿Qué tal? Más palas. A ver si pillo ya una Dragunov. K98. Dicen que la K98 ahora está rotísima. No lo sé, no me gusta. A mí la K. A ver. No es que no me guste. Es que si no tiene mira telescópica, no se le puede poner. Que es un fallo. Porque quién utiliza una K98 sin mira telescópica. Yo es que. No creo ni que la utilice ni el que la fabricó. Mira lo que te digo. ¿Algún consejo para los que jugáis solos? Yo estoy jugando solo ahora. De momento. Consejo. A ver, no soy nadie para dar consejos. No, pero por lo que yo llevo vivido. Que no intentéis. No intentéis. No te intentes cargar a un grupo de más de dos personas. Ese es mi consejo. Con dos, dos está bien. Dos está bien. Yo el otro día me cargué a tres. Pero porque no me veían y. Bueno, eran. Al primero lo. Me lo quité de en medio fácilmente. Y ya éramos dos contra uno. Y bueno. Quieras o no. Si ellos no te ven y tú sabes dónde están, pues es la ventaja que tienes, ¿no? Ese es mi consejo. Ese es mi consejo, lo que yo suelo hacer. Si vas. Si vas solo, a ver. Ir de seto en seto, nunca ir por los caminos, pero bueno, esa es la norma general de todo. No sé si habrá jugado al DayZ también, pero en juegos así, aunque te creas que no haya nadie, de cualquier seto te puede salir alguien. Yo llamo seto a cualquier planta y tal, y aquí pues es. No, no me cojas esto porque yo no te he dado. Ah, un poquito de pólvora. No, de verdad. Y un DayZ. Hombre, más de 1000, pues tú ponte 5 años jugando al DayZ. Y a este, pues es que, claro. Nos acostumbremos mucho a los bugs del DayZ y que no lo arreglasen.
que no pasa con este, que quieras o no, en este lo van arreglando. Si estás acostumbrado al DayZ, también verás el mapa este más pequeño de momento. Porque creo que este mapa es... A ver, no es el mapa final. Pero no sé si lo multiplicarán por 4. Ay, yo me he acostumbrado a este, ¿eh? Este te acostumbras. Este, si tú eres de los míos del DayZ, verás que lo que deseábamos para el otro lo tiene este. O sea que... Y aún más cosas que le van a poner. O sea... muy buenas, Khaled. ¿Hoy te has comprado el Skun hoy por un vídeo que has visto mío? A ver, por un vídeo que vi tuyo, ¿eh? Pues espero no haber metido la pata. Y que te guste, la verdad. No me digas eso que... Que a lo mejor después dices, hostia, vaya mierda juego y me voy a sentir culpable. Pero bueno, no, según los que te guste, el tipo que te guste. De lo que estábamos hablando antes con el Alcázar, si te gusta DayZ, este te va a enamorar. A mí me lo ha hecho. Yo lo que digo, Alcázar, es que el DayZ es más grande el mapa, ¿vale? El DayZ son 240 kilómetros cuadrados, me parece. Bienvenido, Khaled. Bienvenido. Espero que, bueno, cuando, si te has comprado hoy o lo que sea, ya sabes, te puedes unir. Y bueno, no sé si abajo os pondrá mi Steam y tal, mi información. Y podemos hacer equipos, si tienes alguna duda. No dudes en preguntármela, que yo todo lo que sepa, te lo hago saber. No pasa nada, para eso estamos, ¿no? O sea, lo que te decía era que el DayZ, el mapa son 200 kilómetros... 240, me parece. Corrígeme, pero son 200 y pico kilómetros cuadrados. Y este son 140. Son 12 por 12. O sea que el DayZ es mucho más grande. Que este... Vale, estoy otra vez en el mismo sitio. Pues subí. Voy a tirar por allí a ver si hay. Este en cuestión será más grande aún. ¿Vale? Si las noticias que me llegan son correctas, este ahora mismo es un cuarto de lo que va a ser. O sea, este es grande. Pero si se multiplica por 4, será más grande que el de DayZ. Pero no, no lo tengo yo muy claro aún esto, ¿eh? Yo te digo que el juego, el mapa más grande en el que he jugado, aparte del DayZ o Arma 3, es... Es este, ¿no? También. Pero... Ya 4 veces más grande. Uf. ¿Dónde estoy? ¿En el mismo sitio? No me jodas. Parece que sí. No sé por dónde salir. Creo que voy a salir por atrás. Sí, este, por eso te digo que antes, si lo van a poner, si este lo van a poner el mapa más grande, antes que poner el mapa, van a poner los vehículos, fijo, los vehículos van antes, creo yo. Sería un error, porque tú metes aquí a alguien, hazlo 4 veces más grande y sin vehículos, ¿sabes? Entonces sí me recordaría, dice, pa.
Me parece que voy a salir por aquí. ¿Qué hago? ¿Salgo por aquí? ¿Salgo por ¿por dónde salgo? No tengo ni puta idea, ¿eh? A ver, si salgo por la entrada y le tiro una granada para arriba, igual tengo suerte y se va para arriba. O este, es que este siempre me pone tibio. Cuando salgo por aquí, voy a cerrar la puerta, que si alguien viene, por lo menos prefiero escucharla. Voy a cerrar. Igual salgo por aquí. Pero siempre recibo, ¿eh? Siempre recibo. Lo que pasa es que estoy haciendo vida. Vamos a mear primero. Que no sería la primera vez que me doy a la fuga y me paro para mear y me revienta el robot. Sí, puede ser. ¿Te parece? Igual te parece más grande este mapa, tú quieres decir. Este mapa, quieras o no, tú puedes ver a lo lejos también, porque yo no sé, yo a mí me lo carga entero, o sea, yo no veo que van renderizando nada, o sea. Pero ves, ¿no? Ves. Cosa que no ves en el DayZ. A mí no me parece más grande, la verdad. Al principio yo decía, este es más grande, este mapa es más grande por la información esta que lo estoy diciendo. Pero después vi que exactamente este mapa era de 12x12, o sea que tampoco era más grande. Pero escuché que este iba a ser más grande, así que por eso creo que sacarán. Esperar. No sé por dónde anda, que siempre me revienta la cabeza aquí. A ver, esa es la casa por donde me he metido yo. Míralo. What? Y ahora te vas. Si no es que me vea, es que te escuchan ahora, ¿sabes? No sé qué es peor, ¿eh? No sé qué es peor, porque te escuchan más que te ven. Todo es acostumbrarse así. A mí me gusta, igual que me gusta la Z, es irte, perderte, descubrir nuevos sitios. Todo es acostumbrarse. Ahora, ya activado este, voy a intentar lo del otro, a ver. Si hay gente alrededor, ya sabéis que hay alguien dentro. Al principio los yacos estos eran, los robots eran súper tontos. Bueno, súper tontos que los podías mear como quisieses. Pero ahora, ¿qué así uso? Ahora es. ¿Te han puesto? Hombre, el caza. Pues bienvenido, hombre. Me alegro que tenerte aquí en la familia. Te vas a hartar de verme morir 40 veces, pero. Eso sí, también. No sé quién me había pedido el consejo. Me parece que era. Sí, eras tú, Alcázar. El consejo es que no te mosquees cuando te maten. Ya sabes que, como el DayZ, ¿no? Que pierde las cosas y tal. Estás acostumbrado a eso, no te mosquees. Hay gente que se mosquea, hostia. Por otros, ¿no? A lo mejor se aprovechan de algún bug o lo que sea. Y matar a la gente, ¿no? Pero digo yo, hostia. Y me viese yo en la situación de encontrarme un bug. O sea, que te viese a ti dentro de un búnker, tú no me ves, pero yo esa pared no me ha renderizado, te veo y te puedo matar. ¿Qué quieres que te diga? Yo un 90% sí te mataría. No voy a ir allí a avisarte, oye, mira que te veo.
No te disparo, ¿eh? Míralo. Me está esperando aquí un perrito. Es que si tiro para la derecha... Voy a hacer lo de la granada. A ver si funciona. ¿La tengo en la mano? Sí. Pero uno de los consejos también es que no os mosquéis porque os van a matar 40 veces, vais a perder el loot 40 veces y... De momento es la única esencia que tiene el juego. Ahora que le van a poner, dicen las noticias, bases. Que va a pasar a ser de un Z, de un DayZ mejorado a un Miscreate mejorado. No sé, a mí lo de las bases es que no me va mucho, la verdad. Yo soy un poquito más nómada, soy un poquito más de... No ir y reventar bases, a ver. Es que prefiero matar a gente y coger el loot matando que no ir a una base a reventarla. Para eso tengo los búnkers. Pero lo van a hacer, ¿eh? A ver. No, ¿ves? Ya me ha escuchado, ya me ha dado. La madre que lo parió. ¿Qué te digo? Si es que tienen el... Ya sé que tendría que ir... poco más en modo sigiloso, pero... Hostia puta. Pero todo es acostumbrarse. Todo es acostumbrarse. Vale. Vale. Ahora tengo 88, ya que es un poquito... Es que... Y este ya está activado también. Uno por otro, pues me voy al otro. Creo que la han hecho ahora al activar los robots estos. Es que igual el ciclo que te hace normal de ron. Hostia. Ya se pueden abrir otra vez. Pues mira. Hay veces que pilla justo cuando renderiza otra vez. Mira, chaleco ya lo tengo. Es que el ciclo que suelen hacer cuando están activados, igual les da por darse media vuelta en... Mira, 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 qué bien. Media vuelta a mitad del ciclo, ¿sabes? Y es cuando te pilla... Te pillan bragas, le dices, ¿qué? Si no voy ni... No he hecho ni ruido, o sea... Yo voy un poco alegre, sin un arma en la mano, pero... ¿Qué más? Ah, mira, si... Me la voy a poner, me la voy a poner, porque lo estoy diciendo. ¿Veis? Yo estoy solo aquí, ¿no? Se supone que estoy solo. Y ahora yo me meto aquí. Y te encuentras como más seguro, ¿no? Te encuentras más seguro aquí dentro y dices, mira, estoy solo en la base, de momento no he escuchado nada raro ni nada. Y ahora yo me pongo aquí a mirar las cajas de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente cuando se desconecta en los búnkeres, te spawnean justo donde estás desconectado. Y si hay alguien que se ha desconectado aquí y ahora me sale, si no me doy la vuelta no lo veo. Y te revienta, o sea, te revienta. Así me han matado así de veces. Estar en un sitio solo, en un cuarto solo. Y ver que te mata otro, o sea, que te aparece otro por las buenas. Sí, pero dame la KS, tío. ¿Me das balas? Pero yo quiero el arma. Y te sale y te revienta, así. O sea, nunca os penséis que vais, que estáis completamente solos, porque es un poco... temporal. Yo decía... Yo a lo mejor ahora he spawneado uno ahí...
aquí en el otro cuarto. Y yo voy tan contento, me lo encuentro de frente y me revienta. O sea, solo tiene que esperar a que abra la puerta. O sea, el tío se queda aquí así. Abre la puerta y te revienta. Y pasa mucho, pasa mucho, pasa muchísimo. Mí me ha pasado más veces eso en... Hago otra ronda de mirar y salgo ya, porque aquí no me gusta estar en un búnker. Por esa razón también. Pero me ha pasado más veces eso en los mini hangares, como el que me he metido antes de entrar aquí. Voy a cerrar aquí. Me pasa mucho en esos sitios, sí. Aquí no hay nada. Ahí no me voy a meter. Aquí tampoco. Esta me la he dejado yo abierta, ¿verdad? Vale. Qué raro. Pues aquí no. No, aquí está todo mirado. Y bien mirado. ¿Por qué? Espera. Sí. Vamos a salir por aquí. Vamos a salir por aquí. Que sea lo que Dios quiera. 93 de vida. Uf, mea ya. Move. Lauren. No, Laufer. Move, no sé qué es move, tío. Vamos a intentar salir por aquí. Venga. A veces se desactivan. Suele tardar un tiempecito. Yo he mirado antes y me parece que por allí estaba la casa. A ver. Me parece que se ha desactivado otra vez. ¿Veis? Es que me parece que me ha escuchado ahora. Que tengan la visión más... Más fina, más aguda, vale, lo entiendo, pero que le pongan ya... Vale, se va para allá. Y si yo ahora salgo... No, no me da tiempo a casi nada el cabrón. Vale. Cierra ahí. Sunshine, welcome Sunshine. ¿Qué dices eso, Kalina? A veremos, a ver. ¿Cómo salgo? Aquí te puedes tirar también, ¿eh? Te puedes tirar media hora para salir. A ver, estas cosas me gustan. Si la gente no campea. Eso sí, los robos yo creo que es de lo mejor que puede haber en un survival de este tipo. Pero es que cada día los ponen peores. Es que ya no es que estés dentro, es que no te dejan salir. Venga, vete. Vete, hombre.
derecha, pero es que no sé. No sé el ciclo que estás haciendo, cabrón. Míralo, míralo. Si hay alguien campeando fuera, ya sabe que. O sea. Vamos a salir por la entrada, tío. Es que no. Las veces que he salido por aquí. Uf, y mirad, eso es porque voy cargadísimo. O sea, es que me pongo a correr y me aficio en nada. Porque llevo la puñetera caja herramientas y todo encima. Y me está penalizando. Aparte que este jugador tampoco lleva mucho, ¿eh? Lleva en Alemania aquí. ¿Qué lleva? O sea, lo tengo súper bajo de. De resistencia. Sí, robot. Está jodido, Kalin. Venga, vamos. Vamos, pues que me gusta ir de caza, cazar personas y me tienes aquí encerrado. Va. Este se ha desactivado. Siempre me lo encuentro igual, la madre que lo pare. ¿Quién te parió, tío? ¿Un microondas o algo, no? A ver. ¿Veis eso, no? Estoy viendo lo que yo. Que me está acampando un robot y todo. Mira, porque no tengo los suficientes cargadores, si no te reventaba, tío. Que para cargarte uno de estos necesitas 30 cargadores de AK-47. 30. No te vas a mover, ¿no? ¿Qué te tiro para que te muevas? ¿Me tiro algo? Bueno, ahora me he movido yo. Vale, bien, 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 bien. ¿Veis? Es que nada más eso ya me lo ha escuchado. Si es que es imposible salir con esto. Sé que vaya agachado y me pongo a correr a la derecha como un condenado que no sé lo que hay a la derecha. Que a lo mejor este no me da. Pero me disparará el de arriba también, porque está justo arriba mío. Qué cabrón, vete, tío. Vete, no me hagas esto, tío. Me vas a hacer cambiar de server y todo. Venga, vamos. Tira, tira para casa, ya. Tira para allá. Hijo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se cierro? A ver si se va. A ver si se va, si es que. No sé por qué hacen eso. No se va. No lo oigo que se vaya. Kind of back. No, es Kalina, es no that kind of back. He's he's waiting for me. She won't kill me, and he don't know how. Está aquí, míralo, Ni los perros, Ni los perros hacen tanto caso. Mira ahí, quieto ahí. Chucho, vete para allá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tirar una bombita para atrás. Allá. Buena idea.
Si me voy. Y voy por aquí. Voy a intentarlo, venga. No, no, no me des muchas, no me des muchas, no me des muchas. ¡Salió! ¡Cabrón, cabrón! ¡No! ¡Ole ahí! Ahora hay uno acampando aquí y me revienta, ¿sabes? Que eso va a pasar también, os va a pasar bastantes veces que sales y hay uno fuera esperándote en un seto. Bien, 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 bien. Cúrate. Bueno, cúrate, espérate, cúrate, no, que no me has dado. Esto sí que es nuevo, que no me den. Siempre me dejan tibio, me dejan, madre mía. Uf, la virgen. Eso, ¿tenéis las aventuras con players, con otros o con los puñeteros robots? Bueno, pues ya estamos. ¿Qué? Vamos en busca de gente. Gente habrá por B3 o en el aeropuerto. Vamos a ir por B3. Que me pilla más cerca. Si no vemos gente por allá, iremos para el aeropuerto. ¿No, verdad? Porque la única forma que yo, y el único sitio que veo que me haya salido un Dragunov, que es lo que me hace falta, es el campamento también de B3. O sea que voy a ir para allí a ver qué tal. Sí se puede abrir la lata. Se abre la lata con un cuchillo. A ver, espérate. Tengo que comer ahora. Ahora te lo enseño. Mira, tranquilamente. Tú ves esta lata, pues no me daría la opción, ¿no? Te viene, o esta también, tampoco te daría la opción. Lo que tienes que hacer es seleccionar el cuchillo. ¿Veis? ¿Veis que se te pone al cazar? ¿Veis que se te pone el rojo? Me voy a comer yo una. Selecciona esta con el clic izquierdo también. Y ya tengo las dos en rojo. Pero si hago derecho, una vez que está en rojo, ya te pone open. Le das y te la abre. Ven tú, ¿qué server es ese? Sí, te lo digo yo ahora para que vengas aquí y me revientes. Ahora te lo digo, ven tú. Espérate, espérate. Eso. Y te la comes ya, ¿eh? Ya te la puedes comer. Sí, es un poco. Hombre, no está mal, ¿eh? La forma de hacerlo no está mal. Pero ya tengas un cuchillo, lo que sea. O sea, el cuchillo de piedra te lo abre igual. O sea. Un hacha, como el de IZ. A ver qué dice el Ventu. Si estoy acá, la novia, y no puedo jugar. Que estás con tu novia, dices, ¿no? Y no puedes jugar o no te deja jugar o qué pasa. ¿Te tiene castigado? Vale, ahora sí, ponte la. Discord. Ah, estoy en el Discord, tío. Esperaros. ¿Veis? Ahora te metes aquí en un seto y no te ve ni Cristo. Masacre. Otro PC para la novia, dice. Es verdad, ¿eh? Regálale a tu novia un PC. Y hasta podéis jugar juntos. Os podéis meter aquí juntos y todo. Hay masacre. En Discord, sí, métete. Tú tienes mi Discord, tío. ¿Qué haces que no me hablas, tío? Si me estás viendo el streaming, métete en el Discord, tío, y te metes aquí. Creo que lo tienes, que es uno. Que es el alemán, pero es el alemán que jugábamos nosotros al principio. Discord, ¿pero por qué me escribes? ¡Qué manía! Esperar.
¿Por qué me llamas por ahí, tío? A ver. A ver. No, 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 motherfucker, no. El alemán. El alemán lo tienes tú. Espérate, es que no te lo... ¿Por qué no me hablas por el Discord? Digo yo, ¿eh? Que es más fácil. Si yo estoy en mi canal, tío. Métete en mi canal, capullo. Te costó la... Bueno, sí, claro, sí, puede ser. Le compras un... Le compras un... Uno baratillo. Uno de estos así... Como de juguete. Le pones el Tetris y te metes a jugar. No pasa nada, hombre. El tuyo será más caro, pero... Tampoco... A ver. Hay que ser generoso con las novias, pero tampoco te pases. Y te lo lanza a la cara. Bueno, si ya, si tiene gusto... Bueno, iba a decir, si tiene... El gusto exquisito. Pero bueno, también lo tenemos todos, ¿no? Iba a decir una tontería. ¿Por qué va a tener ella un... el... A ver, ¿por qué va a tener ella un PC peor que el tuyo? Tío, no me seas machista, tío. Mira, ¿veis aquí el shelter este? Para que spawnee la gente. Esto me encanta, ¿ves? Vamos a destruirlo. No mató a nadie, pero... ¿Y lo que le va a joder? Masacre, estoy... Tienes mi Discord. Te puedes meter en mi canal y me puedes hablar ahora mismo. Y si quieres saber dónde estoy, estoy en el servidor alemán. Creo que tú lo tienes. Si no lo tienes, dímelo. Y te paso... Te paso dónde es. Pero yo creo que lo tienes, ¿no? Incluso me parece que me lo dices tú. O juguemos con... Con el Pitbull y con el... Y con el Juan. Bueno. A ver, tenemos que pasar por el puente que está para allá. Venga, vamos. Está entreteniendo, tío. Al final te meto, que te voy a ver este mes. Este mes te veo. Este mes voy para allí. Sí, pero llego el mes que viene. Vale. Al final te voy a meter. Vale. Pues al otro le hemos reventado el shelter. Es el que pones en el canal. Disco. Hostia. Espérate, que me meto en un seto y te los mando. Espérate. A ver. A ver, no te deja entrar en ese, ¿no? Sí es alemán, ¿verdad? Ese, no lo sé, ¿eh? Has entrado en ese, pero ¿es alemán o no es alemán? Dímelo. Te lo tiene que poner. Entra y sal. Cuando entres, sal. Es que en mi canal pongo muchos servidores, tío. No sabría decirte cuál has cogido. Entras aquí. Entras en ese que tú has elegido. Lo creas, pipi, y sal. Entonces te miras en el apartado de... ahora te lo diré. Donde los servers. Y miras el último que has jugado. Y te saldrá si ese es alemán o no. El pueblo este. Sí, por 5 loot. Sí.
Para que no te quejes, te la han puesto para ti para que no te quejes. Vale, parece que estamos un poquito solos aquí. Todas las puertas cerradas. Hostia, si encontrase aquí pólvora me podría hacer. Vale. Mira, esto es nuevo, tío. Esta clase. Este porchecillo que le han puesto aquí. Si encuentro pólvora y hago balas. Hay metal scrap ahí. Sí, a mí también la mujer me pide, ahora que estoy pensando en lo que me has dicho, Ventu. Pero bueno, se lo va a comprar ella. Cómprate, echamos la partida juntos si quieres. Míralo, míralo, pero te lo compras tú. Que también el mío. Me dejé ahí. Vamos a hacer balas. Vale. ¿Por qué coño no me dejas hacer de pistola? No habré puesto suficientemente el nivel. Esto te pasa cuando no puedes hacer balas de estas, te pasa porque el nivel que le das al principio, me parece que hasta que no pilla el medio, no puedes hacer de balas. Y el de rifle lo tendría yo más alto. ¿Y qué balas me hacen falta? Para la AK. Más que para. Vale, la AK. Vamos a hacer el acá. Pues sí. Hombre, según, no lo sé, yo no te conozco, pero si tienes un trabajo, lo que sea, compras un ordenador decente. ¿Por qué no? Trabajar ahí, jugar ahí en pareja, ¿qué mejor que eso? Vamos haciendo. Vamos haciendo de 5 en 5. Métete. Métete. ¿Aún puedo hacer más? Pues más. Y así me voy vaciando también, porque. Hago más. Qué bonitas. Esta es por la única razón que llevo la caja de herramientas encima. Ya no puedo hacer más porque ya me habré quedado sin qué. Sin metal scrap, pero sí, por aquí había. Por aquí había. No. Aquí no. ¿Dónde he visto yo? He visto. ¿Dos o tres? Aquí no. Aquí tampoco. Bueno, igual los que he visto estarían en el suelo. ¿Qué? No. Menos. Aquí. Aquí no he mirado. Aquí no hay. Vale. Vamos a hacer más. ¿What? ¿Qué es lo que? Hostia, que se me ha acabado la pólvora, tío. Va, vamos a tomar por culo la pólvora. Igual en el próximo. Bueno, ya me he hecho unas cuantas balitas. Ya. Va a tardar 4 años en hacerse el personaje, ¿eh?
Yo estoy aquí en medio. Error, error, error. Bueno, ya que estoy en medio. Que no me han disparado. Tira para abajo, corre, cruza el río. No es tan solitario este pueblo, porque pilla de paso de... Vamos a entrar por la ventana. Si encuentro más pólvora. Pilla de paso entre el búnker de arriba y los... Lo que voy a hacer yo, ¿no? Shuriken, no lo quiero. El búnker... ¿Qué te pasa? ¿Oh, que te estás meando? Espera, ve aquí, ve aquí. Entre el búnker de arriba, cuando estás allí, pues... Tienes dos opciones. O tiras diagonal para dirección al aeropuerto, o tiras para arriba, para, o paralelo para el otro búnker que está más lejos. Pero si quieres ir a algo más cercano, pues tiras para abajo. Y lo suele hacer mucha gente. So, entonces... suele estar bastante concurrido este pueblo. Me voy a comer. Y alguna que otra sorpresa, pues te llevas. Voy a comer también. De bebida vamos mal. Llevo la cantimplora. De agua voy mal. Voy mal de agua. Voy muy mal de agua. A ver, ¿qué iba a hacer? Pues bebe, tío. Pues bebe. Bebe otra vez. A ver. Tres veces como mucho, porque si aquí si bebes mucho se empieza a vomitar y no para. Vale, ya está, bien. Más metal scrap, venga. Puedo llevar la venda, pues no. Ya tengo una. ¿Cuántas? Vale. A veces hay pólvora por las casas también. Esto no me lo como. Esto no me lo bebo. Esto me lo voy a comer. ¿Por qué no? A mantener la dieta equilibrada. Un poquito equilibrada, ¿sabéis? Un poco de... Un poco de cada. ¡Yes! Ok. Venga. Me voy a meter aquí. Primero voy a mirar. Y vamos a hacer más. Vale, cómetelo. Antibiótico, 22 de 30. Ya tengo. Y aquí. Nada. Pues vamos a hacer más balas. Más balas. Ya hemos cogido. Esta es de la forma más rápida de obtener munición. En los bunkers puedes encontrar, pero casi siempre vais a encontrar de todas menos las que queréis. Cinco más. Venga, ahí estás. Estas no me van a comer enteras, pero esta... ¿Por qué me lo has tirado, tío?
Vale, ¿puedo craftear más? Sí. Más que hago. Ya no puedo más, ¿no? Porque no tengo metadero scrap, creo. Porque de aquí tengo. Esto te suele gastar, si no recuerdo mal, 15 de pólvora por cada 5 balas. De aquí te gasta 5. De aquí va de 1 en 1. Y un metal scrap. Vale. Pues vale. ¿Veis? Una casa que pillas aquí, comes. No sé si estás metido ya en el... En el server. No te has metido en mi Discord. Buena. Bueno, claro, es que hay loot por 5. Bueno. What? ¿Qué era eso? Crackets, venga. Comida, hay que tener variedad, es que lo he dicho. Es que hay... Que comer de todo para mantener los parámetros estos raros, que si carbohidratos, azúcar y tal. Hay que comer todo lo que veáis, un poco de cada, no siempre lo mismo. Venga, come más, que aún puedes. O sea, me sube 6%. Pues te lo vas a poder comer todo, creo. Ya veréis. A ver, vomito aquí. Ah, no, que me has comido uno solo. Cómetelo todo, hombre. Y está. Y es eso, es ir haciendo. Poco a poco vas haciendo. Es que es... El kit del juego es... La aventura que te estás haciendo, lo que estaréis acostumbrados al DayZ, a saber de lo que hablo, es el camino que haces con todo lo que tienes. Esa es... ya estoy. Vale. Es la esencia del juego. Pero bueno, tampoco os preocupéis a los que no os guste. Mira, es que este no es Hunter, este es como de perdigones, no me gusta. Es que no me gusta este. O sea, para cazar, sí, pero... Para los que no os guste el tipo así, ¿no? De qué va el juego, o sea, que vaya de hacerte tú la aventura a medida de lo que vas recorriendo y tal. No os preocupéis, porque dentro de nada... Van a poner las misiones. Que no sé qué coño, qué clase de misiones van a poner, de qué van a ser o van a tratar. Pero en esto de que, como yo, ¿no? Ahora que no encuentro a nadie, que antes había gente, o creo que todavía la hay en el server, que no te encuentras a nadie, pues venga, voy a hacer alguna misión. No sé, es que no sé de qué van a tratar. Igual ir a algún sitio. Mantequilla no quiero. Ir a algún sitio, coger algo, no lo sé. No lo sé. Pero lo van a hacer más entretenido. No hay nadie. Cuando ocurre estas cosas, ¿no? Que no te encuentras a nadie y dices, hostia, me aburro, tío, no encuentro a nadie. No, tío. A ver, vale. Te pongo a ti aquí. Y a ti aquí. No me dejas. Algo de medio kilo. Sí.
Si me deja. Ah, porque lo tengo mojado y me pesa 50 además. Va, venga, tío. ¿What? Medio kilo de cartuchos. No te lo crees tú ni. Vale, venga. Voy a poner la comida aquí. Y ya estoy. Y será más. Joder. Y será más entretenido. Yo creo que por 5 el loot es mucho. O sea que la gente va a ir súper cheteada. ¿Estás entrando o qué? ¿Qué me tendría que encontrar? Metal Scrap. Vale. Como este. Lo tiro. Y este lo tiro. Demasiado, demasiado creo. Demasiado. Pero sí, sí. ¿Notificación de qué? A ver. Ahora te miro. Déjame ver. Voy bien, voy bien. Necesito la AKS. Y ya iría perfecto. Vamos a por aquí la ventana. ¿No quieres entrar? ¿No entras por la ventana, tío? Pues es. Vale, ya ni lo cojo, lo dejo ahí en el suelo. Puf. Uf, esto lo dejo en el suelo y esto lo cojo. Si no voy a parar de hacerme balas, tío. Este va a ser el capítulo de crafteo. Agua. Ah, venga, vamos a beber. Estoy de agua. Sí, baúl. Espérate, a ver si puedo beber. Baúl sí que hay, te lo crafteas tú mismo y si mueres, te lo. O sea, puedes guardar ahí. Puedes guardar. Igual que te haces el shelter, te haces el baúl, metes ahí por tener algo para cuando respawneas otra vez. Y sí. Sí lo hay, claro. Ahora, que igual que yo he hecho antes con el shelter, te viene alguien, te lo destruye. O sea, primero te quita las cosas. Que es lo que haría yo, ¿no? O lo que haría cualquiera. Sí, te lo pueden robar, sí. A ver, dicen que el de. Te puedes hacer ahora tres clases de baúles. Uno el normal. El de siempre. Otro de madera. Que cabe más. Hostias. Y el de hierro que en cuestión no te lo podrían abrir. Pero yo no tengo. No puedo hacer el de hierro. De momento no sé si es porque tienes que tener nivel muy alto de crafteo. 11. Me llevo este. Y me llevo este. O tal que es en cuestión. No lo podrían abrir. En cuestión. No sé quién coño lo va a poder hacer, pero.
Si es de los otros normales, pues sí, te lo van, te roban lo que sea y te destrozan el barril y ya no lo tienes. Tubo. Es que no te veo aquí. ¿Por qué me sale esto, tío? Es que no entiendo. Si no le he dado aquí. Vale. Estaba. Pero ¿por qué me sales? A ver. ¿Qué server estás tú en el alemán, tío? ¿En qué server estoy yo en el alemán? A ver. Mareado. Mareado, mareado. Sí, te lo te sí que te lo. A ver, te recomiendo. Yo te lo recomiendo si te gustan los survivals puro y duro y crudo y. Si te gustan, sí. Si te gustan los juegos más tranquilitos. Si te gustan PvP, tipo Battleground, venga, vamos a. Me gusta que me maten 18.000 veces y matar yo y tal, tilte. No. A ver, a mí me gusta el Battlefield, ahora, si te gusta la esencia de tranquilidad y que te no sabes si encontrar, si te vas a encontrar con gente y si te encuentras con gente te lo matan y lo pierdes todo y tal. Si te gusta este tipo DayZ, como siempre digo, sí te va a gustar. Pero es a gustos, como dice el Ventu, es a gustos. El server alemán, no sé si lo sabes. Si te gustan así, pues sí. A ver. Y el otro que no ha entrado. Y esto que me va. Estás dentro, pero métete en mi servidor, tío. Es que hay gente. Es que eres corto. Es que eres corto a más no poder, tío. Le digo al otro al masacre. Que me puede hablar por voz y prefiere escribirme. Yo tengo miedo de que no me tire bien con una i5 Ingen 970. Hombre, te va a tirar. No, tampoco pide tanto. O sea, yo creo que te tiraría, ¿eh? Yo creo que te tiraría. Que ya te dice los requisitos que. Y te. Bueno, en el Steam también, a la hora de que te pone el juego y tal, te dice los requisitos que necesitas y bueno, el mínimo y lo idóneo, ¿no? Y a razón de eso, pues ya sabrás si te va a tirar o no, la verdad. Vale. Tengo sitio para la pala. Perfecto. Pero si te gusta DayZ, este te va a enamorar. Eso te lo digo yo. Y el masacre que no aparece, señores. No aparece. Mira que es fácil. Pero no aparece el tío. Estará en este. En este servidor. Es que este servidor. Ah, no me acuerdo si ponía por 5. Igual no. Igual se ha ido otro. Come. Sí, más viejo, sí, claro. O sea, que te piden menos, sí. Pero.
Yo, si te gusta este tipo, te lo recomiendo y te lo recomiendo que te lo cojas ya. Porque a la que vayan poniendo más cosas y este juego esté acabado, yo con un 90% de seguridad que le subirán el precio. Me cojo bastantes juegos también por eso. Porque pintan maneras y están baratos justo en la beta y los cojo. Y después, a la que tienen éxito porque ya ven que el juego está acabado y está bien, ya no me tengo que gastar el pastón que te piden. No sé si he ido ahí o vengo de allí. Pero me voy a meter. No se mete, tío. Ya no me entras por la ventana. ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás gordo? Hombre, ya más balas, la verdad. Que no me quiero tirar 4 años en el mismo pueblo. Ahí tengo uno. Vale. Sí, va a ser más caro, más caro. Que habéis escuchado que mucha gente se ha quitado de, bueno, que ha tenido un bajón de jugadores y tal. Sí es verdad, pero es que hay gente que se juega, se compra los juegos y no sabe qué coño de juegos está comprando. Gente que se pensaba que esto iba a ser un PUC. Y mira que hay 10.000 vídeos para ver qué clase de juego iba a ser. Pero bueno, ahí cada uno se compra lo que le da la gana y deja de jugar lo que le dé la gana. También hay algunos que se piensa que está terminado, sí, pero es que en todos los vídeos, si tú no te puedes. A ver, sinceramente, tú si te compras un juego, tú sabes si estás. ¿What? ¿Que me deja una bala aquí? Tú si te compras un juego. A ver. Tú sabes si está terminado o no. ¿Te estás comprando algo? O sea, es como. Te vas a comprar una moto y no sabes si está terminada. O sea, ya te pone, es que te pone que es una beta abierta y que es un early access. O sea, es que lo pone en todo momento. Hasta cada vez que te abre el juego también. O sea, es. Yo he cruzado el río, ¿no? Ya paso de hacerme más balas. Pero ya tienes que ser un poco corto, con todos los respetos, a la gente que se compre un juego y no sepa si está terminado. Voy a hacer más balas. Tienes que ser consciente de eso, tío. Hostia, no está terminado. Pues el juego va a tener tantos fallos. Que está teniendo muchos menos. O sea, ya le gustaría a muchos juegos que están terminados tener los mismos fallos que a este también. Mira, pipas y todo. Me voy a poner gordísimo ahora. Pero bueno, mira.
Tiene mucho que ver el tipo de juego que te guste también, pero bueno, a mí me gustan muchos tipos de juegos, la verdad. Principalmente shooters, sí, pero no le hago ascos a ninguna, a ninguno. La verdad es que no. A ver. ¿Dónde está? Ah, tiro para allá. Para abajo. No, venga, va. Masacre se fue. No te entiendo, Ventú. Pero cortos. La mayoría de críticas es por cómo está hoy en día el juego, que es algo normal. Hombre, claro que está. No, no es algo normal tampoco, a ver, que está demasiado bien. Para lo que lleva en Early Access, o sea. Pero bueno, que lo acabarán, no, no se van a. Este juego tiene en sus espaldas a gente con mucho dinero. Y lo acabarán bien. Y no es solo. Y no es solo que lo acaben, sino es que seguirán con él y seguirán. Porque hay dinero. Y tienen otras dos compañías que son las que se encargan del juego también. Que estarán por él. Estoy reventado ya. Madre mía, tío. Es que llevo, mira. Puedo llevar 59 kilos encima. Llevo 65. O sea, que aunque vaya andando, gasto estamina. Me penaliza estamina por un huevo. Sea, un cojón. ¿Qué anda por ahí? ¿Ha escuchado? ¿Qué pasa, perrón? Cani. Vas a Petro. Digo, que este no se mete, te estoy hablando ahí, me estás escribiendo. No te he escrito antes, pero Pero, no ¿por qué tenías no te micro. metes en el Discord y te quitas de escribir? Pero porque no tenías micro puesto. Ah. Estaba cansando. Estoy en el alemán, tú estás en el alemán, que te pone. Nosotros juguemos antes, ¿verdad? No era este el que tú decías, este va No. mejor, no sé qué. No, yo no. Ah, vale. No, no tenía este. Creo que estamos en el mismo, ¿eh? Creo. Tengo el Madafaka, tenía ese que juguemos contigo, ¿no? Y no sé con quién más, con el otro colega tuyo. Sí. Y Sí, con el el otro, Pitbull. Serpi. Hey. Vale. Y el otro. Vale, este es que no puedo ver el nombre del servidor, si no te lo hubiese dicho, pero si no salgo y entro. Ya, por nombre, cágate también. Pues sí. Bueno, ya me dirás ¿Cómo no dónde hay? sales y nos juntamos. Sí, bueno, yo he salido en A2 abajo, lo que pasa es que ya he subido, estoy en la esquina. What? En A2, 1. What? En un búnker. Pues yo estoy en C35. En A2 y estás Ahora subiendo. subo. No, estoy en un búnker, en A2, 1. Los puntos Sí, esos que hay en un en el búnker. búnker. Pues está Sí. bien, quinto coño, tío. Pero igualmente Ya, estoy pues. tirando para B3-1 el campamento. O podemos ir al búnker. Para así estamos a mitad de camino. Cuando termines del búnker, tira para allí. Si no te han matado. Estoy en ello. A ver. Sí, yo este jugador tampoco lo tengo muy. Será la tercera vez que estoy en este servidor. Pero bueno, como he visto que más gente tenía. De todos los que. De todos los que No juego, me he fijado cuánto había. me meto. A ver, yo cuando me he metido había 20 y pico.
Uy, Imagínate pues los otros, fatal. en uno no había y en los otros habían poquísimos. Claro. Así que me meto en este. Estaba entre este y uno japonés, que también va bastante gente. What? Espérate. No sé si ha sido tu perra o es que tengo un zombie al lado. Ha hecho el ruido. No lo sé, la tengo aquí encima. Ah, pues será tu No, perrilla. puede ser. Vamos hablando por aquí por el chat de si lo recomendamos y tal. A ver si le va a tirar también. Está el Tobalo 16. No sabe si le va a tirar con Ah, pues lo puede con una probar, pues lo puede. i5 y una GTX 970. Que yo creo que sí, que tampoco pide tanto el juego. A ver. Yo Ahora, creo que no, ¿no? si lo No quieres sé. a ultra todo y tal y que te Hombre, tire. está claro. A ver, a mí me tira, pero ya te Yo tienes no lo que tengo, dejar la yo pasta. tengo cosas bajadas, ¿eh? Para que me vaya a ¿Sí? 40 o 50 FPS. Sí, claro. Joder, yo lo tengo todo en Pues mi ultra. gráfica, mi gráfica no es tan alta. Yo tengo un ton ultra y voy por de 90, 80, 90, 80, ¿sabes? Pero bueno, eso también va Bueno, a pues dicen días, un ¿eh? poco actual, probaré actualizarlo, o sea, subirlo, porque claro, hasta que lo optimicen un poco el juego, Sí. pues con la GeForce que tengo de 8 GB no debería poder verlo todo más alto, ¿sabes? Sí. En algunos juegos se me pone automático en cosas más altas. Lo que pasa es que esto tiene un huevo de opciones, tío. En la gráfica, ¿sabes? El blur ese, el motion blur y todas esas paranoias. Se ve que eso hay cosas que tiran un Bueno, eso es lo huevo, único no que sé. se lo quito, ¿ves? Yo eso lo quito. Para poder ver un poquito más de lejos, que no me haga. Sí, yo lo tengo quitado también, creo. Que no te hace lo borroso eso tanto. Pues bueno, estoy aquí al lado en dos casas de Mierda, una cochera. C35. No sé qué voy a pillar. Aquí. Llevo mierda, llevo. Hombre, si te pillas una KS o lo que sea, te lo agradecería, ¿eh? Si no te gusta. Que va a pillar una AKM y una MP5 y ningún cargador para ellas. O Vale. sea llevo la Eagle con 7 balas. ¿Pues la has cagado o te la has encontrado? No lo he encontrado aquí en el búnker, el cargador. Cargador aparte, claro. Lo que he ¿Pero encontrado cuál? balas de ¿La una Eagle, la banda. de 50 o la 357? No, la 50. 357 es la Magnum, ¿no? No, es la Imagino, Eagle como las igual. balas. Es la Eagle igual, pero tiene dos calibres. Sí, pero que las balas se llaman 3.357 Magnum. Sí, por Japones, no sé qué de cuánto usado en 357. Eagle 357, sí. La otra versión, ¿no? Más potente o algo. No, no, no. La 357 de la Eagles fue la primera que salió. Es menos. Es menos, es menos. La de 50 Y es la que más. Y la que estaría la en 50 es la medio. que tengo yo, en la pipa. Sí. La que más es la 50, es la más nueva. La que estaría en medio, que no está en el juego, es la 44. Y la 357 más flojilla, ¿no? La 357 es más flojilla, pero bueno, que no es que sea flojilla. Lo que pasa es que la 50 es para Ya. matar elefantes, ¿sabes? Pues esa es la que tengo. Sí. ¿Dónde hay elefanta? Estoy bajando. De momento no veo, no me he cruzado con nadie. El otro día un búnker, un muerto, tío. Iba a un búnker. Venga, me encontraba a alguien, pero ahora. Igual estoy muy para arriba y la gente
Si hay poca gente, estarán por el aeropuerto también. Ya. Vamos para el aeropuerto si quieres. Es que quiero ir a B3 a ver si encuentro a los dragunos. Que es el único sitio que donde he encontrado a dragunos, tío, en el juego. Y ahí podemos ir a los dos, o sea, ya hacemos campamento y búnker. Y ya no cheteamos, si no, no. Que creo que en B3 ya no encontraremos a gente. Que va bastante gente. Y si no encontrásemos a nadie, pues nos vamos al aeropuerto fijo. Hijo puta. ¿Qué pasa? Robó. Cuidado que ahora están, tío. Te escuchan, tío. A la mínima. O vale, sea, bien, chao. Te escuchan encima, más que te ven, pero... Si tienes que pasar por detrás de uno, pasa en cuclillas, ¿sabes? Y... O sea, que no corras. Si corres... Lo de cabrón, casi me ve bajando, ¿eh? Madre mía, menos mal que no apuntan para abajo. Pero con la luz, sí. Te estás la luz metiendo. Sí que me estaba apuntando, ¿eh? Sí, sí, no, no tira. Y dispara para abajo, para mí. Pues porque no coincidió, porque me estaba apuntando con la luz. Hijo puta. Porque no estarías muy asomado, si no. Porque, sí, claro, porque no engancha el ángulo. Si yo, si se para bien, yo creo que me revienta aquí la escalera. Sí, sí, disparan para abajo los cabrones. Que ya me han matado más de una vez. Sí, a mí arriba sí que me dispara más en el borde. Sí. No, pero a que estés un poquito abajo ya está. Eso... Ya. Pero por eso que me seguía apuntando con la luz, digo. Uf. Ah, eso, sí, sí. A mí me estaba acampando uno antes. Yo creo que no, tío. Me veía. No sé si lo has visto. Con la puerta. Sí, lo sí, el cabrón, tío, se queda ahí medio bugueado. Pues he salido de chiripa, tío. ¡No! Buah, me ha dado una. Pero no está centro. Buah. ¡No! Oh, ¡hijo de puta! Ah, pues no me ha tocado, no me ha hecho casi nada. Pero sí me ha dado así el hijo de puta, ¿eh? 82. Me ha dejado. Sí, pero corta. La mayoría de críticas es porque está hoy en día el juego cuando es algo así que está. El juego está bastante bien para lo que lleva. O sea, te podría decir... la tira de juegos acabados y que tienen más fallos que este, o sea... Acabado. Ya ves. Ahora que no son juegos... A ver... Triple A no suele, no le suele pasar esto. Chao, pues mira el puto pro de mierda. Bueno. Pero es para quemarlo, para denunciarlos, tío. Bueno, ahora ya medio funciona, pero sí. Que las primeras semanas te dejen con el juego ahí inútil. Hostia, tío. Con la pasta que vale. Pero mira, tú mira que le, cabrón, que le pasase sí. Lo mismo a los de Battlefield, ¿sabes? O sea, pasa lo mismo y los denunciarían, pero a... Hombre, es que en la siguiente, claro, es que pierden un huevo de peña. Ya. No se la juega esa gente, ¿sabes? Ya. Yeah. Pasa que no sé qué le pasa, tío, lo de Konami. Con PC solo, porque no lo ha pasado consola, no pasa. Porque es que, a ver, un pro. Pro son ya, de ya. Consola, a ver si me entiendes. Ya. Ya, pues sácalo más tarde o algo, tío. No eso sé. Sí, eso sí, claro. Es que se la juegan si mucho. No... El ansia. Ponle un mensaje de que está. Claro, no sé. Después del ansia, tío. Sí, es verdad. Kalina no sé dice... cómo calculan, dice, va, son cuatro gatos los que van a coger el DPC. No raining, sé dónde raining. Han sacado. Y a ver si... No, Battlefield, he estado ahí a punto de precomprarlo, tío. Sí. Mucha locura también, vi yo. Uf. Hombre, es así, tío. Battlefield.
Ya, ese modo sí, tiene modo más pequeño, pero que no sé, tío. Uf, no sé. Esto es rato, ¿eh? ¿No? Y Está guapo, pero... es más loco, ¿eh? El Battlefield 1, o sea. Pero que es Sí, así, es está así, ¿no? guapo, pero... Ya. Puta guerra. Eso es para desahogarte, tío. Para desfogar, ya. Es que lo que han querido poner en este con lo de los eventos, lo que pasa que en este con los eventos, pues la han cagado. Por los servidores que te... Bueno, yo jugué hace dos o Mucho tres lag. días y iba muy bien, ¿eh? En No este. sé si el, no, bueno, en lo del Serpi. Pero digo, Éramos cuatro o en el cinco y scam. se veía de puta madre, tío. Sí, que dije, hola. No sé si sería por ese día, por el lag o algo. Hombre, igual la han tocado, ¿eh? Yo ya hace tiempo que no me meto a los eventos No porque lo ya te sé. digo que... Jugué ese día, jugué dos o tres porque dije, hola, qué bien va. Y había uno que lo sabría todo el Sí. rato y jugué dos veces o tres seguidas. Me fue de puta madre, tío. Pero bueno, Me flipé, también digo, 4 o hola. 5 no tiene mérito, ¿eh? Que Claro. vaya bien. Ya, pero es que antes con dos iba fatal, acuérdate. Sí, no, sí, iba con... Ya, ¡Joder! no se Espérate, podía. espérate. No, tío, no, no, no. No me vengas ahora. Ahora me viene un zombie, tío, aquí a tocar los huevos, tío, porque... Ya, que manteca más feo. Mamón. Ahora se ha enterado todo Cristo que estoy aquí. Oh. Pegas un tiro con la de 50, con la Eagle, y suena. Suena en Pamplona también, ¿sabes? Serio? A ver, lo que más me jode es curarme. Pero bueno, venga, me curo. Porque me ha dado, ¿no? Me ha dado. Pero estás vivo todavía, ¿no? No te has matado ni nada, ¿no? No, estoy vivo, sí. Vale. Estoy corriendo para allá, estoy comiendo una bolsa de no sé qué. Para una casa que está lloviendo. Me encuentro un chubasquero casualmente. Aquí ya me habrán escuchado. Pasa que no sé, noto que se llena, no sé si han cambiado el metabolismo, parece que se llene menos el muñeco. Que se O es llene que me he comido menos. cosas muy ligeras. Puede No. ser que hayas comido. Lo que sí que vas a notar es que te He asfixias comido de antes. todo y no me llena el, no me llena lo del Lo que estómago, tío. notarás es que te agotas antes, eso sí. Es que La los estamina la estómagos. han bajado bastante. Ya. Bueno, este que me he creado tiene 20 años y tiene la estamina por Va, las nubes. da lo mismo tampoco. Pero lo vas Ya. a notar mucho ahora al empezar con el personaje, muy mucho. Si ya lo tenías empezado de otro, lo vas a notar también. Pero si es justo nuevo personaje que lo tienes abajo del todo, lo notarás más con este. Yo lo estoy notando. Pero me ha sonado la alarma para parar la grabación. Porque después no la puedo subir. Más de 2 horas ya tendría que editar.